Participamos de esta santa misa que ofrecemos por el eterno descanso de nuestro hermano Francisco Casasola Romero a 7 meses de su fallecimiento. Antes de participar dignamente de esta celebración, pidamos perdón a Dios en un momento de silencio. Con profundo arrepentimiento decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Por el eterno descanso de Francisco Casasola Romero, 7 meses de su fallecimiento. Oremos. Dios Padre nuestro, que quisiste que tu Hijo nacido de la Virgen María fuera en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, concede a quienes hemos renacido por la vida nueva vernos libres de nuestra antigua situación de pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la liturgia de la palabra. De la primera carta del apóstol San Juan.
Queridos hijos, si ustedes saben que Dios es santo, tienen que reconocer que todo el que practica la santidad ha nacido de Dios. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado como seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Y todo el que tiene puesta en Él esta esperanza, procura ser santo como Jesucristo es santo. Todo el que comete pecado, quebranta la ley, puesto que el pecado es quebrantamiento de la ley. Y si saben ustedes que Dios se manifestó para quitar los pecados, es porque en Él no hay pecado. Todo el que pertenece en Dios no peca. Todo el que vive pecando es como si no hubiera visto ni conocido a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamemos con júbilo al Señor. Aclamemos con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Aclamemos con júbilo al Señor. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Aclamemos con júbilo al Señor. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. Aclamemos con júbilo al Señor. Tengan la bondad de ponerse de pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. A todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al día siguiente, vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, hermanos. Participamos el día de hoy con todo amor a Dios principalmente, pero también hoy esta celebración la ofrecemos por el eterno descanso de nuestro hermano Francisco Casasola Romero, a quien ustedes despidieron de este mundo hace 7 meses. Dios lo llamó a su presencia. Podemos entonces considerar desde el pensamiento, pero también desde la fe, que está con Dios. Lo creemos. Nuestro Señor Jesús, cuando estuvo en el mundo, entre nosotros, así, encarnado, viviendo como nosotros en el mundo, nos predicó el reino de Dios. Y en esa predicación nos hacía saber sobre esta vida más allá de esta, la vida eterna, el reino de Dios. Por eso es que nosotros desde la fe sí podemos creer, considerar que nuestro hermano Francisco está con Dios, que vive con Dios. Y lo decimos así, vive con Dios, porque nos habla de la vida, es decir, de la existencia. Nosotros aquí en el mundo estamos de paso. Él mismo nos lo ha dicho y Él mismo lo dijo para sí mismo. Yo no soy de este mundo, ni tampoco ustedes son de este mundo. Hay una vida más allá que nos espera. Y bueno, pues en este contexto de Navidad que estamos también celebrando, y lo digo así porque el tiempo de Navidad no es solo un día, la noche del 24 o el 25 de diciembre, no, es un tiempo. Es un tiempo que se extiende y que nos acompaña durante estos tiempos en el que la Epifanía, en los que la Epifanía se manifiesta de una manera admirable, pero también muy gozosa. El tiempo de Navidad es un tiempo de alegría, y una alegría espiritual, una alegría que se vive desde dentro, aun cuando la ambientación navideña siempre es festiva, y siempre podemos considerar que la gracia de Dios se manifiesta de esa forma. Bueno, pues en este tiempo de Navidad la gran noticia es que el que nos ha nacido, el que ha venido al mundo, el que se encarnó en nuestra humanidad, nos trae la noticia de la salvación. Y la noticia de la salvación es precisamente esto que esperamos para nuestro hermano Francisco, de que esté gozando de la presencia de Dios. Nosotros podemos ver siempre desde el pensamiento humano, desde los conceptos del mundo, desde el conocimiento aquí en la realidad humana, podemos entender que la muerte es un final. Es un final para el mundo, pero no para Dios. Y podemos de repente experimentar que la muerte es una desgracia, especialmente si la muerte se manifiesta de una manera accidental, una muerte dolorosa o una muerte inesperada, ciertamente. En ese contexto podríamos entender que la muerte es una desgracia, pero también podemos nosotros alimentarnos de la fe, considerando que la muerte, aun cuando esté en estas situaciones de desgracia, nos hace pasar a una vida de eternidad, de gozo, de alegría, porque entonces la muerte solo es un paso. ¿Qué más quisiéramos? Que nadie sufriera con la muerte, sin embargo es un paso de cruz, y así lo podemos entender en la historia de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pues hoy la liturgia de la palabra, especialmente con San Juan, el evangelista del día de hoy y de este tiempo, nos hace saber también, igualmente desde su carta que hemos escuchado en la primera lectura, que todo aquel que permanece en Dios, dice, no peca. Es decir, que el camino, el llamado, es estar con Dios, estar unidos a Él, apegarnos a Él, escuchar su palabra, alimentarnos de la Eucaristía, manifestar nuestra fe de forma piadosa. Y bueno, pues todo esto ayudará a que nosotros podamos estar en gracia de Dios, es decir, no caer en pecado. Sin embargo, cuando las circunstancias también son frágiles, son débiles en la fe, pues con gran facilidad el demonio nos conquista y se apodera de nosotros. Jesucristo, por eso, sabiendo esta realidad,
viene al mundo a rescatarnos de esa debilidad y a darnos la esperanza de la vida eterna. Por eso sí podemos entender que esta misa tiene valor, tiene un sentido y tiene un efecto de misericordia para nuestro hermano Francisco. Podemos nosotros entender y creer que Él le concede el eterno descanso, la vida eterna para nuestro hermano Francisco. Pues vamos a hacer oración, vamos a pedir a Dios por nuestro hermano Francisco para que el Señor le conceda esta vida consigo y que también nosotros nos sintamos siempre llamados a permanecer en el amor de Dios. Ya que este mundo ha pasado definitivamente para nuestro hermano Francisco Casasola Romero, pidamos al Señor que le conceda gozar del cielo nuevo y de la tierra nueva que ha dispuesto para sus elegidos. Decimos todos, te lo pedimos, Señor, te lo pedimos, Señor. Pidamos para que Cristo, el Hijo de Dios vivo, lo reciba en su paraíso. Oremos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pidamos para que Cristo, el buen pastor, lo cuente entre sus ovejas. Oremos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pidamos para que Cristo perdone todos sus pecados y lo agregue al número de sus elegidos. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pidamos para que todos los que aún lloran su muerte, Dios los consuele con la esperanza de volver a encontrarlo cuando Cristo vuelva al final de los tiempos. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Escucha, Dios Todopoderoso, las súplicas que te hemos dirigido por nuestro hermano Francisco Casasola Romero. Concédele, Señor, el eterno descanso y que luzca para él la luz perpetua, que descanse en paz, así sea. Siéntense, hermanos, vamos a continuar con la celebración. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oremos. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, por Él seamos impulsados al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo,
te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Así, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos Aguiar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, por nuestro hermano Francisco Casasola Romero, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Manifiesten un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, el día de hoy no ha podido estar de forma presencial en esta misa, pero si lo estamos de forma virtual, yo les invito a que hagamos esta comunión espiritual. Digamos estas palabras. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, manifestamos nuestra fe en ti, creemos firmemente en tu amor y en tu misericordia. Te pedimos que esta misericordia abrace y rescate el alma de nuestro hermano Francisco Casasola Romero. Concédele, Señor, la gracia de estar bien, de estar purificado de sus pecados. Te ofrecemos esta comunión por él. Ven a nosotros espiritualmente también para continuar nuestra misión en la vida. Concédele, Señor, a nuestro hermano Francisco el eterno descanso y que luzca para él la luz perpetua. Que descanse en paz. Así sea. Oremos de pie. Señor Dios, que nos unes a ti al permitirnos participar en tus sacramentos, realiza su poderoso efecto en nuestros corazones y que la misma recepción de este don tuyo nos haga más dignos de seguirlo recibiendo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recemos por nuestro hermano Francisco Casasola Romero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,
Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Señor, concédele el eterno descanso a nuestro hermano Francisco. Que luzca para él la luz perpetua, que descanse en paz. Así sea. Y que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muy queridos hermanos, les envío un abrazo. Pido a Dios por ustedes que este año para todos sea de paz, de amor, de la presencia de Dios en nuestra vida. Pásenla bien. Podemos ir en paz. La Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día.